Bueno, amigos, pues tercera parte, tenéis las dos anteriores aquí en la descripción del vídeo. Y bueno, vamos a seguir aquí sacando juegos y juegos, una locura, juegos que además raros, cotizados, piezas únicas, ya lo vais a ver. Y empezamos, bueno, hoy vamos a empezar por todo lo grande. Atención a lo que voy a sacar aquí. Vamos a ver, es francés, es la pega, que es francés, que ya sabes que los gabachos no nos caen muy allá, pero mira lo que tengo aquí. Una edición hardware francesa del primer Blood. Cuéntanos. Pues sí. A ver qué os cuento yo sobre este juego, porque es la primera vez que me lo encuentro, la primera vez que lo veo, pero es que además no solamente es la primera vez que me lo encuentro y lo veo, sino que es que no hay referencia en internet y ni hay referencia de ningún tipo respecto a esta edición física, a este shareware de Blood francesa. Yo no la conocía. No, pero es que tú pones Blood, Eidos, la distribuidora europea, Francia, y es que tampoco te sale el resultado. No sé por qué, pero no hay referencia ninguna. Estamos hablando de una edición a todos los efectos única, porque es que es única, hasta que se demuestre lo contrario. Sí, habrá alguna, lo que pasa que igual no, hace, estos son, tiene pinta de ser cosas que salen una vez cada 2 años o cada 3 y salen así puntuales, ¿no? No sé, tiene pinta, ¿eh? No creo. Yo no lo había visto nunca, no hay tampoco fotos en Google, que siempre suele haber fotos en Google de los juegos más raros y extraños, no hay nada. Y sí que es cierto que lo compré a Estados Unidos, lo tenía un estadounidense que me lo envió aquí. Y bueno, conforme lo vi, pujé mucho por él, porque no iba a dejar... Mucho y muy fuerte. No iba a dejar que nadie se lo llevase. Es espectacular porque también combina la portada europea y la americana. Eso te iba a decir. Tiene un poco combinación de esa mano ensangrentada con el aguilita europea que siempre aparece. Bueno, la gárgola. La gárgola. Sí, el shareware estadounidense tiene la gota de sangre cayendo sobre la portada negra y las letras en rojo. Y la europea, el juego europeo completo, tiene la gárgola y combina las dos cosas. El apartado artístico que le ponen en la parte de atrás con los chorros de sangre cayendo así, me parece un despropósito. Es de los pocos casos que lamento realmente que la caja esté precintada, porque no la quiero abrir, pero tengo muchísima curiosidad de ver cómo el manual que trae eso o los discos o lo que sea, porque es que no... Ya te digo que no he visto nunca eso. No te pasa, a ti no te da coraje, tío. Yo esto a veces lo pienso, ¿eh? Porque alguna vez ha caído algún precintado. No te da coraje precisamente eso, que como lo compras precintado, a mí me da coraje. Luego, yo no me atrevo a quitárselo, porque sobre todo en juegos caros, porque luego sé que van a perder mucho valor si algún día me veo en la necesidad, ojalá que no, me veo en la necesidad de vender parte de mi colección. Sé que si lo desprecinto va a perder valor. Pero por otro lado, digo, sí, joder, no puedo disfrutar. Y más todavía si consideramos que el precinto es real. Lo digo real porque hay últimamente me estoy dando cuenta de muchos anuncios, muchos que tener muchísimo cuidado con eso. Hay muchos reprecintados que se ven a la vista. Lo que pasa es que se ha espabilado y sabes cómo identificarlo. Y todos presentan un distintivo muy característico y son como una especie de burbujita, ¿vale? Que se quedan pegadas en los cantos de la caja. Propio de cuando le estás suministrando calor a ese precinto, seguramente con algún secador o algún tipo así, que medio se derrite un poquito y se amolda la caja. Y esas burbujitas, lo que te están dando a dar a entender inequívocamente es que se trata de un reprecintado. Si alguna vez queréis comprar uno así, primero que el vendedor ponga que es reprecintado, porque si pone que es precintado de fábrica, no lo compréis porque se sabe que lo han reprecintado y está estafando. Pero bueno, si pone que es posible reprecintado, posible que también me lo he encontrado, anuncio así, lo compras, lo abres, porque es un juego abierto, y mira el interior. Pero cuando son precintos originales que no se han tocado desde el año 1997, como es ese caso, el de ese Blood, se puede ver precisamente en que carece de estas burbujitas, y además la propia caja tiene unos circulitos, unos pequeños circulitos en el propio precinto que son de la máquina de la imprenta, que hace de la imprenta, de la máquina selladora. Ahí justamente al lado del ala derecha de la gárgola se puede ver uno de ellos. Eso también es un distintivo de que el precinto es real. Entonces, claro, a mí me da mucha cosa tener que abrirlo.
porque te estás cargando efectivamente el valor económico que tiene. Esto es gente que discrepa conmigo, yo lo entiendo y lo acepto, pero yo, por ejemplo, un juego del 3 al 4 que me ha costado 20 euros precintado, pues sí lo abro. Sí, claro. Lo abro, me va a dar exactamente igual. Pero un juego de 750 como este, pues no. Duele. Duele. Bueno, y para aquellos que no conozcan Blood, ¿qué es Blood, tío? ¿Qué es Blood? Para mí es uno de los juegos que más he jugado, que más he disfrutado, que más me evoca cosas del pasado y nostálgicas de una época que era maravillosa, ¿no? Juegos sin ningún tipo de censura, filtro. Ni filtro, ni hostias, ¿no? Y era increíble, tío. ¿Qué me puedes contar, Blood? Nada, alguien Blood, que venga de nuevas. Blood cuenta la historia de un pistolero vengativo que, después de llevar más de 1000 años muerto, resucita para vengarse de una deidad oscura a la que una secta rendía culto. Se unió a esa secta para, no me acuerdo qué motivo, pues no me acuerdo, y el caso es que esa secta los traicionaba, ¿vale? A él y a la novia o a la mujer, que se llamaba Ofelia, y lo matan, y lo mandan al infierno y no sé qué movida. Y 1000 años después resucita y jura vengarse de todos estos antiguos compadres suyos, que ahora son sus enemigos, y en más de una ocasión el juego dice que lo pagarán con sangre, y por eso mismo el juego se llama Sangre, se llama Blood. Un juego extremadamente, extremadamente violento, muy característico, construido con el motor Build de Duke Nukem 3D y de Shadow Warrior. Sí, visualmente el apartado técnico es sobresaliente en todos los aspectos y es un juego maravilloso, súper icónico y muy, muy, muy referente de los años 90. Uno de los más caros y de los más cotizados también. Más que Exen y más que Duke Nukem en sí mismo y todos estos juegos. Blood siempre está por las nubes, está por las nubes, siempre en cuanto a precios, pero bueno, es un juego que además tiene un montón de mods, que le aumentan la resolución, que le meten más. Sí. Bueno, hay 80.000 en la comunidad. Pasa como con todo, la comunidad de fans se han encargado de mantener el juego vivo después de tantos años, y eso es lo que también hace que hoy en día se hagan remasterizaciones por parte de los estudios oficiales. Y eso es lo que ha pasado un poco con Blood. A ver si con un poquito de suerte viésemos un juego actual de Blood totalmente remasterizado. Un remake, porque no es una saga que tenga. Bueno, fíjate, System Shock, que es un juego también muy de culto, muy desconocido, han hecho un remake hace poco del primer System Shock. Entonces, puede ser que veamos algo de Blood. Por cierto, Sergio, un poco off topic. ¿Viste el tráiler del nuevo Doom, no? Sí. ¿Por qué cojones no hacen un puto Quake? Me están haciendo un Doom medieval oscuro y no hacen un puto Quake. Yo te lo voy a explicar. Y eso es un claro ejemplo, cosa que nos desviamos un poco de lo que estamos haciendo, pero ligero, es un claro ejemplo de cómo funciona la sociedad actual de videojuegos y en general un poco las grandes industrias que se dedican a vender productos a mansalva. Hoy día las grandísimas compañías AAA, tanto en videojuegos como en otras disciplinas de cualquier tipo, están dirigidas y están controladas y están, ahí los mandamases son los accionistas. Total. Que mandan más que los directivos, que los gerentes y que los propietarios. Y los accionistas lo único que quieren es pasta, y quieren dinero, y quieren productos que se vendan echando hostias. ¿Qué pasa? Quake nunca en la vida ha vendido tan bien como ha vendido Doom. Y Doom sí. ¿Qué pasa? Que hace 30 años los desarrolladores de videojuegos no es que hiciesen videojuegos para forrarse y lucrarse, aunque efectivamente también era una cosa en la que pensaban como cualquier ser humano. No, ahí lo que pretendían era, cuando te hacían un Wolfenstein, un Blood, un Doom, todos estos juegos, estos desarrolladores lo que querían era demostrar, darle rienda suelta a la imaginación y demostrar hasta qué punto eran capaces de llegar creando un diseño artístico dentro de la disciplina de los videojuegos y a ver y de qué manera, sin filtro, sin censura, ya fuese violento, fuese un juego educativo para niños, lo que fuese, pero ser el mejor y que su juego crease escuela y crease historia, y lo consiguieron. Luego ya la industria fue muy rápido, se dieron cuenta de que eran productos que hacen mucho dinero y hemos llegado a la actualidad en la que ya no importa tanto esa ambición, digamos, artística. Ahora importa la ambición económica. ¿Pero por qué, Doom,
Porque el mundo del videojuego, o sea, la industria del videojuego ha evolucionado muchísimo. Ahora es una industria enorme, gigantesca, profesionalizada al máximo. Hace 30 años, 25, 30, 35 años, primaba mucho más el sacarse una cosa de la manga porque tampoco era una industria muy desarrollada y había más libertad creativa. Que yo creo que ahora dependes mucho más de que financia a alguien, de que no sé qué, y eso hace que... La libertad creativa como tal, eso hoy día en las compañías AAA se ha perdido. Eso es. Las compañías indie, chiquititas, sí tienen todavía esa libertad. Lo que pasa es que son unos dos nadie que les cuesta mucho ver ese paso, que son los jueguecillos que te encuentras sin edición física ninguna para ninguna plataforma en Steam y que valen 12 euros. Total. Y, oye, te los compras, los juegas y dices, qué puto juegazo. Pasa especialmente con los War Simulator, pero no tienen promoción. No tienen. Y en un mundo como el de hoy ya no tienen. Y para juegazo increíble, este pedazo pack que agendaste. Agenciaste, sí. Este es el recopilatorio total, de la misma manera que en el otro vídeo del otro día vimos el Towers of Darkness correspondiente a Heretic y Exen. Bueno, pues este corresponde a Blood, que incluye el juego base, la rarísima expansión de Plasma Pack y la otra expansión que es más común de Cryptic Passage. Y también una guía oficial para el juego. Es un cajetón enorme, es una pasada. Un cajetón enorme, chulo, eso te iba a decir. A mí sí, mi novia me echa de casa como meta esto. Parece una caja de zapatos de lo grande que es. Está recintado también, tiene la etiqueta de fábrica puesta, no lo he abierto, la verdad. Y nada, aquí dentro lo que te venían eran los discos sueltos con los propios manuales en chiquitito, en formato cuadradito pequeñito y nada más, te instalaban los juegos y a jugar. Y venía así presentado porque se entiende que al ser un recopilatorio con todos los juegos, pues tiene que ser un cajetón grande que da a entender eso. Cuando en la época el tamaño importaba y más en este videojuego occidental, americano, típico tal, que cuanto más grande mejor, esto era así. Qué locura. Esto es una pasada, es chulísimo. A mí me gusta un montón. Una unidad de sangre completa, ¿cómo se llama este? Sí, una unidad de sangre completa aquí, para irte directamente al hospital con una unidad de sangre completa. Para sí, de hecho, fíjate la originalidad de poner las cajas metidas dentro de bolsas de transfusiones. De bolsas de sangre, total. De hospital, son una pasada. Qué bueno. Qué maravilla, tío. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas hacían, macho. Y bueno, un juego que mucha gente desconocerá o que conocerá por su versión de Play 1, porque creo que salió para PlayStation 1, la primera de Sony, es este Exumeth, un juegazo, en mi opinión. A mí me gusta mucho, háblanos un poquito de él, porque este es raro, por lo menos raro de encontrar. Sí, es una rareza actualmente. Es otro Doom-like de la época, no lo he jugado, sí que he visto gameplays, he visto imágenes, he visto fotos. Parece ser que se desarrolla en el antiguo Egipto, según he visto. Ahora voy a poner un gameplay para que lo veamos un poquito. Sí. Aquí lo tenemos. Eso es. Eso es. Y me lo compré básicamente porque lo considero también un imprescindible dentro del tipo de colección que me estoy haciendo yo de shooters. Por todo, por las características que presenta, el motor gráfico, el estilo de videojuego, ahí lo podemos ver directamente. Quizá no destacó tanto como otros títulos de mayor renombre, como el Blood que hemos visto antes, pero entiendo que también tiene pinta de ser un juego de lo más chulo y entretenido. Ya te digo que no lo he probado, acabaré dándole una oportunidad seguramente. Tiene pinta de eso de luchas contra momias. Mira esta parte, esto es una... A mí me flipa este juego y también por la ambientación. Bueno, yo ya sabes que soy historiador, Sergio, y a mí me ponen cuatro piedras antiguas y me pongo ya un poco cachondillo. Entonces, imagínate con esto, ¿no? Es un buen juego, ¿eh? No hay otro... FPS. Hay otro por el estilo. Es que hubo muchos juegos en los 90, pero cuando digo muchos, son muchos que eran de este rollo y que pasaron desapercibidos. Otro que descubrí hace no mucho, que no lo vamos a enseñar aquí porque me llegó después, uno así de este rollo que se llamaba Witchhaven. El Witchhaven. Yo ese no había visto nada de él. Y cuando vi la caja y vi el tipo de juego, dije, papi, pero comprado de uno. Chulísimo. Y volviendo un poco a la edición física, tío, ¿este en qué precio se mueve? Porque esta es la edición americana, ¿no? Si no, no, esta es la europea, espérate. No, esta es la europea, porque en América... La europea. Sí, en la europea. En América llegó con el nombre Power Slave.
Vale. Sí, y, la portada era otra, la portada del mismo juego, pero la versión estadounidense es como un tío saliendo de una zona de agua con una espada con un dragón justo encima, apuntándolo así de lado. Y esta es la edición europea. Los precios de este juego no son excesivamente caros, entre los 90 y los 190 euros, por poner ese margen de 100 euros para arriba, 100 euros para abajo. Nunca lo he visto por... Tírale más de 100, porque cuando lo he visto a la venta, está ahí. Yo vi uno hace tiempo que estaba reventado, que estaba machacado, tenía la solapa ropa y tal, y se vendió por 95. Pero vamos, fue solamente una vez. Este a mí concretamente me parece que me costó alrededor de unos 140 euros. O sea que bueno, es una cosa también asequible que te puedes comprar con un poquillo de ahorro si estás trabajando, sin despeinarte demasiado. Y la verdad, es una caja muy bonita, muy llamativa, con esa calavera roja ahí, y está muy bien presentada. Y el juego está muy bien, ¿eh? O sea, aquellos que no lo habéis probado, ¿tenéis alguna versión digital por ahí para descargaros de forma legal? E ilegal ya sabéis lo que es internet, así que probadlo porque mola un montón. Y bueno, Sergio, vamos un poco al siguiente, que bueno, es nuestro querido John, es uno de los hitos de mi canal, que John Romero me comentó un vídeo, gracias a ti, por cierto, Sergio, y bueno, no es otro que, bueno, su reciente creación, bueno, creación de lo que había creado hace ya 30 años. El Sekiro 2, efectivamente, que lo sacó el año pasado, en 2023, por el 30 aniversario de Doom, como todo el mundo ya se imaginará. Uh-huh. Una edición muy completa. En el vídeo no la abro porque la caja se deteriora bastante, porque la verdad la caja no es que sea de muy buena calidad, todo hay que decirlo, pero bueno. John, te vamos a dar, Incluye un pendrive con forma de cartucho de escopeta con los archivos del juego, un disco de 5 y cuarto, un disco de 3 y medio, una camiseta, una mochila y un montón de merchandising y de polladas de Romero Games, que es su compañía, por no hablar del fantástico arte de portada que está hecho por... El arte de la portada es bestial. El arte está hecho por un dibujante fantástico que se llama Christopher Lovell, que yo lo sigo en Instagram, que el tío dibuja de puta madre, pero de puta madre, que es una pasada. Y bueno, es una edición limitada esta, ¿no? Sí, este concretamente es el de 166 unidades. Hubo otra, que era el de 30 unidades o 30 y tantas, que es el que incluye el disco de 5 y cuarto. Y luego hay otra que tuvo más de mil unidades, que era la versión estándar, que no incluía ni la mitad de las cosas que vienen aquí. Muy bien, Sergio, pues qué maravilla. Oye, qué ahí firmado en ambos lados, en la parte trasera y en la parte inferior. Romero. Sí, que además los firma él mismo, ¿eh? No es una fotocopia, sí. O sea, es su firma. Lo firma todo. Pues qué mejor forma de acabar, tío, esta charla, la verdad, que con el sigil, con John Romero. Y bueno, ya veis, ¿no? Lo que tiene aquí Sergio. A mí me da mucha envidia. Sana, tampoco no voy a ir allí al sur a matarle, pero bueno, igual me lo pienso, no sé. No, si algún día me canso de la colección, te la regalo, te la dono. Digo, mira, quédate la. Dónamela. El Blood americano, lo tuve un tiempo yo y para mí era espectacular. Digo, guau, tengo un cachito, no sé, para mí era un hito, ¿no? Tenerlo ahí. Así que nada, Sergio, tío, encantado de estar aquí. Vamos a seguir en una cuarta parte. Así que nada, os emplazo a esa cuarta parte. Tenéis las tres anteriores en la descripción de este vídeo. Y nada más, Sergio, muchas gracias, como siempre, por enseñarnos esos tesoros. A ti siempre, Dani, por invitarme aquí a este fantástico canal tuyo, que no es poco. Venga, Sergio. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Chao.